bienvenidos a esta segunda entrega de agrocentro para estarles llevando aquí a través de la pantalla de amazon toda la información del ámbito agropecuario del departamento de durazno. a continuación vamos a conocer los avances del de contenido del programa del día de hoy. El día 7 de noviembre, en la Sociedad Rural de Durazno, Iña a través de los programas nacionales de investigación en producción de carne y lana y pasturas y forrajes, desarrolló una reunión de grupos de trabajo ganaderos con el objetivo de informar acerca de las actuales líneas de investigación de esta estación experimental en su zona de influencia. Agrocentro dialogó con el ingeniero agrónomo Gonzalo Bastos, presidente de la Sociedad Rural de Durazno, para conocer su historia, el quehacer y las proyecciones de la venidera exposición de la Centenaria Gremial Agropecuaria. Desde el año 2006, Alimentos Balanceados Rinde se instala en el Parque Industrial de la Ciudad de Durazno y se transforma en una de las primeras industrias que visualiza las ventajas del departamento. Su gerente, Matías Ferrés, nos habla del emprendimiento. El pasado fin de semana nos trasladamos a la ciudad de Sarandí del Chi para conocer las instancias de la decimotercera edición de la Fiesta del Cordero Pesado. El día 7 de noviembre, en la Sociedad Rural de Durazno, Iña Tacuarembó, a través de los Programas Nacionales de Investigación, desarrolló una reunión con grupos de trabajos ganaderos para dar a conocer los principales lineamientos de investigación de esta estación experimental. Para conocer detalles de esta instancia, dialogamos con el ingeniero agrónomo Gustavo Ferreira, quien es el director regional de Iña Tacuarembó. Estamos hoy, es una tarea de, muy importante para nosotros que es el desarrollo de lo que son los grupos de trabajo. Son una herramienta que tiene la institución para poder acercar la oferta de técnicas nuestra a la demanda que son los productores agropecuarios. Nosotros acá convocamos productores, gente de centro productivo de toda la región, tratando de mostrar cuál es el producto que, que, que tenemos hoy, cuáles son los proyectos que, estamos, eh, que pensamos desarrollar de acá al 2015. INEA terminó un trabajo bastante exhaustivo con una consulta muy fuerte eh, al ambiente externo, tratando de ver los mercados, tratando de ver qué demandas hay de, de parte del sector agroindustrial, etc. Se trabajó para elaborar lo que es el Plan Estratégico Institucional 2011-2015. Como resultado de eso, se generó un marco que es lo que da lugar a estos trabajos de investigación, que son los que resultan de un proceso de priorización que se hace. Con eh, nuestros mandantes, que son productores y gente del de ministerio, y en consulta, digamos, con, con todos los actores este, más relevantes. Se elaboran esos procesos y tenemos estos grupos de trabajo que nos nutren de la demanda del sector productor. ¿Qué le vamos a presentar? Estamos presentando cuáles son los principales proyectos que hemos elaborado para que de alguna manera los productores nos digan, bueno, si le parece que, que, que están de acuerdo con esto. Y es una manera de acercar el línea al sector productor. ¿Cuáles son los proyectos que se están presentando? Hoy nos organizamos por cadena de valor y sistemas productivos. Este sistema que estamos analizando es de ganadería extensiva, entonces comprende todo lo que es carne y lana, eh, procesos de calidad de la carne, mejora en la sanidad, bienestar animal, etcétera, todo lo que tiene que ver con el componente de producción de pastura y todo lo que es el componente sistémico que integra la pastura, el animal, el componente de gestión dentro de, del predio, integrando sanidad, integrando genética, integrando genética este, animal y también vegetal. Eh, mejorando este, el manejo, es que pensamos que se puede aumentar la eficiencia de estos sistemas productivos y lograr una mejor competitividad de los mismos. ¿no? INIA desarrolla en cada una de sus unidades de investigación proyectos adecuados a la realidad de su área de influencia. Sobre la adaptación y los aportes que Iña Tacuarembó puede realizar sobre Durazno, también Ferreira nos habla vamos a hacer el mismo grupo de trabajo que hacemos acá con Artigas porque obviamente la ganadería del basalto es muy distinta a la ganadería del cristalino y de la región acá este, de Durazno que tenemos eh, en ese sentido es que queremos entrevistar acá porque obviamente ver dentro de la problemática de los sistemas productivos de Durazno que son cristalinos, que tienen una respuesta a pasturas distintas nosotros sabemos ya, de acuerdo a la investigación que tenemos cuáles son el paquete digamos, que más o menos funciona para esta zona y es lo que estamos presentando acá y vamos a ir a Artigas a presentarles el paquete que tenemos y ver cuánto ajusta un paquete que en parte ajusta más a la región de basalto con algunos proyectos de investigación que son priorizados para el área basáltica y otros que son más priorizados para acá para el área cristalino un eje prioritario tanto acá en Durazno como en Artigas es la mejora del campo natural el campo natural es fuertemente enfatizado hoy por la regional y otra temática que es fuertemente enfatizada la temática del riego dado que cambio climático es algo que nos preocupa, nos preocupa a todos y obviamente pesa distinto en la región de Durazno que en la región de Basalto. Rafael Reino, quien es investigador de mejoramiento de genética en forrajes de INEA, estuvo a cargo de la presentación de los nuevos abordajes de los sistemas de producción. Lo que presentamos hoy son los proyectos para el nuevo plan quinquenal que refieren a la temática de mejoramiento genético de forrajeras, tanto para los sistemas este, ganaderos extensivos, los agrícolas ganaderos y para los lecheros. Presentamos tres proyectos que, que un poco engloban toda la, la temática de, de genética en forrajeras. Eh, los que refieren a lo que le llamamos alternativas forrajeras, que son un poco de especies común o tradicionalmente no, no usadas como forrajeras en el país y abarca especies este, gramíneas subtropicales, gramíneas anuales perennes nativas y especies este, compuestas como achicoria y también algunas gramíneas este, introducidas. También referimos al proyecto de mejoramiento genético de Festuque Regras, es un proyecto en convenio con la empresa eh, Horizon Pass. Y el tercer proyecto engloba lo que son todas las leguminosas tradicionalmente utilizadas y algunas este, nativas, que lo que busca es un poco es introducir este, nueva genética o apuntar a aquellos sistemas productivos este, donde hoy la ganadería se está posicionando más. Respecto a la aplicación de estos proyectos en la zona centro, Reino nos decía lo siguiente. Duraz no está comprendido entre de la zona del cristalino del centro y, y tradicionalmente ha sí, sido una, una región donde hemos tenido una, una cierta presencia, no solo en Durán en Florida, en Flores, este, donde se han evaluado un número importante de variedades que han pasado este, por ensayos en la región. Y en general es una región que, es, eh, desde el punto de vista ganadero, es este, muy importante para, para Uruguay. El técnico en carne y lana de INIA Tacorembó, Gustavo Britos, nos habla respecto a los objetivos que se buscan a través de estas instancias de reunión. El objetivo que se busca básicamente, bueno, primero es contestar eh, las grandes temáticas, como presentábamos hoy, que fueron planteadas an, este, anti, este, en el periodo en el cual se levantó esa, esa demanda, ¿no? Como veíamos la, la, la gran temática que era el crecimiento sostenido de la productividad. Bueno, la, eh, la idea del objetivo es, bueno, ver si realmente los proyectos que se, que se, que se presentan eh, tratan de, de cubrir esas, este, ese gran tema con las problemáticas eh, definidas. Creo que ese es el primer este, objetivo. Y el segundo, bueno, en caso, como decía, que, no, que eso no esté eh, contemplado, eh, tratar de recoger entonces cuáles son las demandas este, nuevas que van, a, que van este, surgiendo para poder plasmarlas este, en el proyecto. A modo de balance, Britos también hizo referencia a la convocatoria que vienen logrando estas jornadas por parte de INEA. Tuvimos una linda concurrencia, nos acompañaron a bastantes productores en esta actividad. Esto se enmarca en, en, en la política que tiene Iña, ya definida por, por ley, de eh, mantener ese contacto este, con el grupo de productores que estén asesorándonos este, en las líneas este, de acción. La idea era presentar los proyectos que, que, se, que, que fueron aprobados este, a fin de 2011 y que fueron producto de reuniones que se mantuvieron durante todo el 2010 y 2011 y también después este recoger un poco cuáles son los nuevos este, planteamientos, nuevas ideas que tengan los productores para poder definir estrategias de acción en, en el futuro. ¿Y cuál es la recepción que se viene teniendo en cuanto a estos proyectos? Eh, bien, creo que bien, son la, son la, la, la primera instancia de, de presentación, este, creo que hay buena aceptación, producto de que fueron bastante eh, el, elaborados anteriormente en conjunto con productores y el ministerio, este, pero claro, como siempre, este, era, era, era la oportunidad de, de presentarlos una vez que fueron aprobados este, para ver si contemplan exactamente eh, las limitantes que fueron detectadas o bien quedó algo para, para realizar. A futuro como dice el cronograma de, de actividades de difusión de estos proyectos. Bueno, exacto. Estos, estos proyectos eh, tienen diferentes periodos de extensión. Hay proyectos que son quinquenales, eh, donde las respuestas biológicas son a más, eh, a más largo plazo, como pueden ser todos los proyectos que hacen relacionados a la, a la cría. Hay otros que son de más de, de corta duración, enfocados quizás más a, a la parte de recría y engorde este, de, de animales, y otros que son más este, puntuales concretos de, de un año para problemáticas muy este, específicas. La idea es una vez que se vaya avanzando eh, con las jornadas de campo que se hacen este, en las diferentes unidades o en diferentes este, eh, asociaciones que tenemos con, con, con productores, ir presentando los avances de estos este, proyectos para después al final del, de, de ese, de ese, del periodo del mismo poder presentar los, este, los resultados finales.